enfócalo a mi amigo acá. ¿Cómo está, papito lindo? Ahí, usted está yendo disfrutando de la comida y se está comiendo su carapulca. Se está comiendo su misma cara. Qué bonito, hermano. Bendiciones. Está con la bajada, Moreno. Puta, que se viene más duro que la... Mi mamá me lo compró. Acá vemos, señoras y señores, que les están haciendo masajes a la gente, todo para relajarse, por mano de chicas venezolanas, peruanas. ¡Qué rico! Para que se pueda relajar usted bonito. Muy bien, relájese, por favor. Relájese. Por acá, relájese. Amiguita, ¿qué masajes hacen acá relajantes? Bueno, acá hacemos lo que es masajes relajantes, descontracturantes. También hacemos lo que es terapia. Terapia. ¿Usted claro. cree que en mi cara, qué masaje puede entrar? Claro que sí. En la cara lo que es el rostro, cemento. ¿Cemento? ¿Dice qué? Oye, por acá la otra dice cemento. ¿Tú crees que cemento será para mi cara? No, para la cara sí. Pero si yo soy cemento, tú serías el tanque de agua. Una bromita. Siempre hace masaje. Ahí, ¿qué es lo que mueves? No, pero que él ya sabe que movemos las manos. Es igual que me diga que tiene. Te explico. Aquí lo que está haciendo la compañera es un masaje descontracturante que te ayuda para el dolor. Para el dolor. Escuchen, ¿ah? Para tensionar los músculos. Perfecto. También te ayuda bastante. Te ayuda a disolver la descontractura. A que esa tensión de los músculos se vayan relajando. Se vayan relajando. Este es increíble. Para... ¡Ah, no! ¡No! ¿Qué haces? Oye. Ay. ¿Qué? A ver, por favor. ¿Qué viene de descontractura? De estar mucho tiempo parado, sentado, los ejercicios, la vida, la rutina claro, diaria. Claro, claro, la rutina diaria. A ver, perdón, no vaya a venir la contrastura también. Señora, ¿qué es eso? ¿Usted qué tiene? ¿Está usted matando a todos los piojos? ¿Cómo se llama este tratamiento? Masaje relajante. Qué lindo, en verdad, es la cosa. Yo tuvimos, ellos están en otro planeta, ¿no? La señora tan, ¿de dónde? El planeta de los simios. ¿Quién sería yo? Cornelio. Mira, uy, señores, mira, las telas de araña, el hombre araña. ¿Qué siente en este masaje, por favor? ¿Qué es lo que siente? Ella está que se esconde porque seguro tiene su amante. Amiguita linda, ¿usted de qué parte viene primeramente? Bueno, yo soy de Lima, pero he vivido en Cajamarca. En Cajamarca, ella ha nacido en Lima, pero ella vivió en Cajamarca. ¿Te sientes más cajamarquina o más limeña? Limeña, muy bien, que sepan todos los cajamarquinos. Ahí también. No la dejen entrar allá. El día que vaya, bótela. ¡Bótela! Cajamarca es lo máximo. Pero dime, yo veo que toda la gente le hace con ropa. ¿Y por qué él lo hace calato? ¿Qué pasa? ¿Te gustan los hombres calatos? ¿Ah? Por cascazo, soy el negro del WhatsApp. ¡Ah! Sí. Si viene la mujer, no se puede sacar. O sea, nosotros los hombres no podemos ver. Pero a él sí lo podemos ver. Ay, qué lindo. Papi, ¿qué sientes en este mierda? Está muerto.
Enfócalo, que sepan, para que vean el tipo de estos desgraciados que vienen a hacer. ¿Qué? Va, levanta la cara para que vea a tu mujer, mierda. Ahí está. Hasta el rostro. Amiguita, ¿usted de qué parte eres? De Lima. De Lima. ¿Me puedes hacer un poquito de... así nomás, en la cara, por favor, a ver. Atrás, por favor. Oye, él también necesita masaje. Ay, yo soy la masajista trompa asesina. Ay, relájate, relájate, mi mierda. Póngase así, señor, por favor. Ay, ¿usted? ¿Cómo? En los pechos. Vamos a... es que acá los masajes tienen que ser profundos, por favor. Yo soy masajista. Estos son los verdaderos masajes, salud y vida. El día que usted venga a este mercado, ¿cómo se llama el mercado? 105. Usted venga, ve. Masaje, salud, vida. Donde sales con vida y sales recontramuerto. Está papito lindo. Primera vez que veo, oye, puta, ¿cómo será? A ver, ¿cómo haríamos para pelear? Puta, que eres malo, concha. Puta, este solamente hace... ¡pa! 15 años. 15 años. Hermano, ¿cuánto? 31, 48. Acércate un poquito más para poder conversar. Oh, ahora sí estamos igualitos. Puta, que te crees vivo. Hermano lindo, ¿qué tal? ¿A quién le vas? ¿Alianza o Universitario de Deportes? Un ratito, acá somos hermanos. Somos hermanos y tenemos que unirnos en todo. ¿Dónde está la gente de Universitario de Deportes? El único famoso solo. ¡Alianza! La gente quiere recursearse, quiere buscarse la vida, es lógico, pues hermano. ¿Quién va a vivir de, quién va a vivir gratis? ¿Quién te da un plato de comida gratis? Tú al levantarte lo primero que haces, ¿qué? Te lava la cara, es agua cuesta. Agarras tú el jabón, ese jabón cuesta, ¿sí o no, mi hermano? ¿Cómo está, papito? Buscándote la vida. Sé lo que vale, mira, ¿cuánto cuesta? Pues yo voy, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale el...? 50, creo que me asaltaron. Oye, préstame una luca, pe, por favor. Ya, 50, una pesadita, hermano. Muy bien, mira, mira cómo chambea mi amigo. Así se busca la vida. Vamos a ver cuánto peso yo. Es exacto. Es exacto, ¿no? 66. Muchísimas gracias, mi vuelto. ¿Qué pasa, peso mío? Somos originales. Mira, mira, ¿cómo? Dice que peso 65, pero 5 son del pie cochino. Acá tenemos este letrito, ve. Cuida su salud, controle su peso exacto. Papito, ¿cuánto gana diario acá? 5 luquitas, o sea que tiene que hacer 10 que suban para que te haga 5 lucas. Y todo el día estás acá. Tú reciclas, o sea, te recurseas por todos los lados. Qué bonito, hermano lindo. Entonces ya, dile ahí, dale tu teléfono a la gente que de repente quiere reciclarte, quiere regalarte, te regala y ahí está. Ah, acá nomás, quiere que le traigan a delivery todavía. Bendiciones, hermano. Cuiden, ya saben, ve, cuide su salud. Pero hermano, ¿cómo qué? ¿Y tu cuerpo? ¿Dónde está? ¿Lo has alquilado también? Puta, a ver, sube, a ver, para ver cuánto pesas. Puta, a ver cuánto pesa. A ver, sube. Puta, mira, ve. Mira cuánto... 2 kilos, qué desgracia. El que quiere controlar su peso no tiene peso. Este mundo está al revés, está loco, loco. Date la vuelta y te lo coloco. Un saludo para mis amigos de acá. ¿De qué canal? De es un canal porno que está buscando. Qué bonita pareja los dos. ¿Hace cuánto tiempo los dos juntos? Ella está embarazada. Ahí está embarazada. ¡Ah! Esta es la tercera mujer. Cuando tenga los perritos me regalas uno. Ven para acá, hermano.
Mira, acá tres gente, carambas, trabajadores, gente del pueblo, porque cada uno tiene que hacer su chamba. ¿Cuál es tu labor tuya, hermano? A erradicar a los ambulantes. ¿Pero tú crees que eso es a los cómicos? ¡Mierda! ¡A los cómicos! ¡A los cómicos! ¡A los cómicos! ¡No, no! Héctor, ya lléveme, no, por favor, ya. Lléveme, pe, lléveme. A ver, chaval. ¡Levántelo! ¡Oye, pe! ¡No, no, chaval! ¡Oye, qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Oye, mierda! ¡Suerte que tengo concha! ¡Puta madre, carajo! Estos municipales son una... Señoras y señores, no hay nada que hacer, que acá la gente es emprendedora, la gente es luchadora, es triunfadora. Ese es el peruano. El peruano nunca se muere de hambre. Yo conozco todo Sudamérica y todo peruano es triunfador, trabajador. Mírame, esta señora, pequeña en tamaño pero gigante en conocimiento. Su nombre, por favor. Silvia del Pilar López Córdoba. ¿No le gustaría llamar Silvia de Cachay para Cachay? Señora linda, ¿cuánto tiempo es su negocio? 2 años. Durante los 2 años esto le ha servido para darle alimentación a sus hijos, de repente para darle educación, porque hay gente que se sacrifica, madrecita linda. Porque esto, usted también al estar acá se perjudica, el sol, todo eso le cae. Y mira cómo está quedando, se está achicando, se está achicando. Señora, ¿y usted su ropa la lava en licuadora? En lavadora. No, no, en lavadora. Señora, ¿cuánto se vende diario? Véndame uno, primeramente. Dame uno. Señora, hay que colaborar con la gente. Pues. Limonada, limonada. ¿Cachai? No solamente... No, a mí dame una gelatina. Que él trague limonada y esa cosa. ¿Quieres helada y sin helada? ¿Helada para ti? No, entonces. Acá. Ah. Ya, vengan para acá. Le voy a invitar a mis amigos. No, eso no. Ven. No, guarda, eso no. Esta, ¿verdad? Papá, véame. Acá mi compadre que lo vacilan antes me dice, ¿cachai? Una gelatina. También hay que darle, papito lindo. Ahí está, ven. Dame una cuchara. ¿Cachai, weón? Ya sabes, me esperas en la noche, ¿ah? ¿Eh? Ya sabes. Ponte tu hilo dental. Adiós, hermano. A mi hermana concha. ¿Ya le pagué? Ah, no, todavía yo me olvido. No, es YouTube. Muchas gracias, ¿visto? Mira, ve, gelatina al paso, con una luquita, ve. Universal para todos los días de tu vida. Señora, venga su producto. ¿A dónde le encuentra y vale un sol? Mira, es gratis. Acá yo no le cobro nada, señora, cuando crezca. Ya dígame, ¿qué le quiere decir al pueblo? ¿Que compren qué? ¿Cuánto está? ¿El precio? Precio. Precio, precio. Precio, ¿cómo está? A un sol. Solamente con una luquita comes y te alimentas, gracias a estos pequeños emprendedores. ¿Qué pasó, hijita? ¿Qué pasó? No, yo soy de Herbalife. Ah, de Atalaya. De Herbalife. De Herbalife. Ay. Pero la tienda está. Te lo juro que sí. Te la Hermano lindo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu nombre, por favor, para mi canal. Jaime Chichipe Sotelo. ¿De qué parte eres, hermano? De Condevilla, San Martín de Porras. Condevilla, San Martín de Porras. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién te llevó a la silla de ruedas, hermano? Claro, fue un accidente automovilístico. Explícale a la gente que nadie está libre de nada, ¿sí o no? La vida no tenemos comprada. Tú sales a la calle, te rebalas, te atropella un carro y la vida no vale nada. Sí, así es. ¿Qué es lo que pasó? Un accidente automovilístico y me quedé... ¿Estaba Huasca? No, sí, un accidente, el carro se partió. Ah, se volteó. Sí, iba a provincia. Mira, Ayacucho, hermano lindo. Años atrás. Y ahora te recurseas en esto. Sí, ¿qué es lo que vende, papá lindo? Se ve grabado de música. Ya sabes, ¿dónde te pueden ubicar la gente que te gusta tirar tu salsa, vacilarte, hermano? En la avenida Germán Aguirre, 1125, ya. San Germán.
Qué lindo. Yo me Rosario. Soltero. Soltero o casado. Soltero, hermano. Qué bonito. Si hay alguna mujer que de repente quiere llevarse a este personaje, que sola... dale tu teléfono para las mujeres interesadas. 566. La primera que te va a llamar es mi perro, hermano, para saludar. Un saludo. Ay, 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 ay. ¿Cómo está mi primo? Mira, ve la gente morena, carajo, gente de color. A ver al águila. A ver, si yo fuera un águila hembra, ¿cómo me enamoraría? Enfoca primero a mí, enfoca. Enfoca a la otra águila, a la otra águila. No, no, ella no, quiere hacer de King Kong, dice. Hay una vez, en estos momentos vemos que hay una bronca de estos señores que están jugando su casino. La mafia está en todos los sitios. Acá tenemos al Pacino. Al Pacino, ¿qué pasó, hermano? ¿Te están haciendo trafa en la vaina? No, no jueguen así con mi compadre. ¿Qué pasó, hermanito lindo? Mira, mira, mira. ¿Cómo le van? ¡Ah! Puta, se amargó. ¡Cachai, cachai, cachai! ¡Ay, qué señora allá! ¡Acá, cachai! La señora cree que soy su marido. Sin querer me encuentro con la fan enamorada. ¿Cuánto tiempo siguen a Cachai? ¡Ay, desde un inicio! Desde Mónica Ceballos. Ah, ¿se acuerdan? Ustedes salieron de ahí. Una por una. Usted tiene una remembranza de lo que eran los cómicos ambulantes, o sea, los ambulantes de la risa versus los cómicos ambulantes. Habían dos programas. Ajá. ¿Cuál de los dos lo seguías? Los años anteriores, con la gracia, la chispa que ponía, obviamente, ¿Qué opina de la nueva generación de comediantes? Ay, bueno, ahorita mucho vestido. No tanto comparación. La publicidad, no hay un punto de comparación de nada. Qué bonito, tu palabra, ¿cómo te llamas? Patricia Aragón. Patricia me lo acaricia. Aurora me lo enamora. No, 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 señor, oye. Llegó, no, carechancho, carechancho. Ay, gracias. Puta, qué feo. Yo dije, Cachai es el único feo. Este no, se acabó el mundo. Este es el coronavirus, la último. ¡No! ¡Ay, llegó el coño! Cachai, te tengo un regalito de sorpresa por venir a San Martín. Uy, qué lindo. San Martín, oye, qué lindo. ¿Me vas a regalar mi regalo? Navidad. Navidad, blanca Navidad. ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Señores, yo sería Papá Noel. ¡Ahí está su regalo! ¡Mi regalo! ¡Hijo, hijo! ¡Su hijita de nada! ¡Mi bebé! ¡Está bonito! ¡Otro! ¡La variante! ¡Llegó la variante! ¡Cachai, tu hijo! ¡Qué bonito! ¡Este es mi hijo! ¡Espera, hijito! Señores, esta es la última vez que estuve con ella, Cachai, Cachai, y salió eso. Pero esto no, este es del negro del WhatsApp. Amiguita, tú, ¿cuánto tiempo has visto los cómicos? Años. Pero yo lo que más recuerdo es cuando estabas en el programa de Mónica Ceballos. Claro. Ahí ustedes iniciaron. Honestamente, ¿te gustaría que regresen los cómicos, pero la vieja guardia del humor? Por supuesto que sí. Todavía queda Petete, todavía queda Puchito, todavía queda Quique Suero, el Narizón Dani que está en el WhatsApp, el JB. ¿Quién se murió? Tripita, el poeta de la calle, mi amigo Tornillo, Guaferita, Loncherita. Así es.
Para mí creo que están haciendo un programa arriba. Sí. A mí ni que me contraten. Arriba están alegrando a Los Ángeles. Bendiciones. Chao, cuídate. Una foto, una foto. Una foto, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí.